que someterse a nosotros. Que ya no quedan más, Amit. Es que estaba a punto de verme, he tenido que hacerlo. Y bueno, aquí para escalar. Difícil. ¿Qué poción es el botilizante? La tenemos a tope. Vale, necesitamos. Primero necesitamos que algo lo active. Aquí hay mucho fuego. Vale, ahí pinta que va a haber algo. Anda. Qué cosa, qué cosa. Vale, o sea, hay una palanca ahí. Tenemos que ver que hay algo o otra cosa que lo active. Otro sitio en el que no podemos pasar y por ahí hemos conectado. A ver, si la palanca no puede... Ah, bueno. Es que a lo mejor no hace falta la palanca. A lo mejor estamos pensando de una manera equivocada. Que en lugar de derecha a izquierda, sea de izquierda a derecha. Y por lo tanto, tendrá que abrir la puerta y dentro habrá algo para activar el este. Lo sabe. Algo, algo así. Y ahora aquí. Y ahí hay un ascensor. Será para irse, seguramente. O también... Este podría ser un lugar de retirada. Morado, sombrero, herbólogo, claro. Oh, no. Están construyendo perforadoras enormes, más grandes de lo que puede contener la mina. Salgamos de aquí y contemos a Lodgok lo que hemos descubierto. Vale. Por eso el ascensor. Y nada, pues ahora... Ay, que venga. Necesito parar un momento para respirar. Esto es demasiado para mí. Me alegro de que hayas venido. 80 bits. Ahora que sabemos lo que traman, podemos irnos. Pues sí, visibilidad. Pues esto es lo que os dije yo, que también le había puesto lo de los bits. De hecho, has puesto el de que a partir de 10 bits, bueno, que es 1, pero recordad que esto sale cada vez que donéis 10 bits. Sería entre 10 y 99. Sale en gris. Si donas entre 100 y 999 sale... No, ¿cuánto era? O 499 salía en moradito. Y luego va subiendo y salen nuevos colores. No me acuerdo si 500 la estaba o era o pasaba a 1000. Creo que era 1000, pero no estoy muy seguro. O sea, ha sido cogiendo lo propio que Amazon te da. Que luego de 1000 era 5000, de 5000 a 10000 y de 10000 pasaba a 100000. O sea, y le he puesto... Lo que pasa que he puesto hasta el de 100000, creo que era. ¡Hombre! Nivel 2. O sea, podemos. Hombre, siendo de nivel 2 y siendo final de mazmorra, tiene que darnos aquí, vamos, unos totems encima.
Es que tío, han incluido mucho de África, ¿eh? Con todo respeto, pero han incluido mucho de África. O sea, a menos que digan, oye, expropiación cultural, que eran los ingleses cuando se llevaban cosas de África, a menos que me digas eso. No lo veo tan divertido. O sea, yo no veo a Snape ahí con unos totems africanos que tú flipas. Ya casi estamos fuera, Amit. Mira, el ascensor. Me alegro mucho de verlo. Ahí los soplos. Y aquí fue... cuando iniciamos. Lo que sí, te había puesto una insignia y no sé si te saldrá, que salía insignias especiales y tal. Luego le puse para querer cambiar justo lo de que te sale así lo de los bits y tal en todas, pero era como no termina de cargar bien, o sea, inténtalo de nuevo más adelante. Luego lo hacía y nada, no seguía fallando y fallando y fallando y da rabia. ¿Podemos hablar de lo que acaba de pasar? No ha sido tan terrible, ¿no? Por supuesto que sí. Lo siento, pero ya he tenido suficientes aventuras por hoy, por el resto de mi vida. Gracias, Amit. No lo habría logrado sin ti. Ahora, si no te importa, me gustaría hablar un momento con Lodgok. De acuerdo, no te retengo. Tus secretos están a salvo conmigo, pero algún día podré escribir un libro sobre esta escapada. Pues sí. Y sin más dilación, adiós. Ya, plaf, que desaparezca, ya sería meme. Están construyendo unos taladros gigantes. Hemos averiguado sus planes. Ranrok está buscando los almacenes. Me temo que tienes razón. Aunque aparte del castillo de Rookwood, no sé dónde más piensa buscar. Estuve pensando en otra cosa que dijiste antes de que entrásemos en la mina. ¿Sí? Si compartes los ideales de Ranrok, ¿por qué me ayudas? Esperaba que el castillo de Rookwood estuviese desierto cuando llegué por mi búsqueda. Por lo que me sorprendió que una bruja hubiese improvisado allí un centro de investigación. Estaba estudiando algo con tanta atención que casi ni notó mi presencia. Cuando levantó la vista, pensé que reaccionaría con miedo o desdén. Pero en cambio hizo algo que nunca olvidaré. Sin dudarlo un instante, me sonrió y me invitó a sentarme con ella. Me dijo que era investigadora y me enseñó un pequeño recipiente con una forma curiosa y un extraño símbolo. Estaba segura de que era de metal duende, pero no podía abrirlo. Quería que colaborásemos. Miriam. Sí. Pero, ¿cómo? La mujer del profesor Fig. Él me habló de su investigación y sé lo del recipiente. Ah, la reverencia con la que hablaba de los duendes y de su inteligencia y habilidades me pilló por sorpresa. Ninguna bruja ni mago me había tratado nunca con tanto respeto. Así que, para mi sorpresa, le dejé estudiar el recipiente si me permitía explorar el castillo por mi cuenta. Nos separamos y prometió contarme lo que averiguase. Llegaron más reclutas de Ranrok. Empezamos a excavar y terminamos encontrando el primer almacén. Ranrok estaba encantado con el descubrimiento, pero enfureció cuando mencioné a Miriam. Me reprochó fiarme de una bruja. Cuando supe que la habían matado... ¿Piensas que Ranrok la mató? No quiero creerlo, pero no sé. Después de eso, algo cambió en mi interior. Había visto cómo el poder de los almacenes estaba transformando a Ranrok y a todos los demás. No podía seguir participando en ello.
Gracias, Lothgok, por decirme esto. Te cuento esto para que comprendas todo lo que te juegas. Ranrok nunca encontró todos los diarios de Bragbor. Sin embargo, de los diarios que encontró se deduce que Bragbor construyó un almacén mucho mayor que el que hay bajo el castillo de Rookwood. Me llena de preocupación lo que acabas de descubrir. Si Ranrok se entera de la ubicación de ese almacén, temo que estemos destinados a una gran guerra. Averiguaré lo que sabe Ranrok. Espera, mi lechuza. Por cierto, también que no lo he dicho, Virgilio, gracias por donarme 80 bits, que no lo he dicho y que puede ser malo, ¿no? En plan eso de que no... como que pasó de ti y demás, pero es eso, ¿eh? Sobre todo era por decirte, mira lo que trabaja y tal, es que tener la alerta eso, pero es eso, digo, he hablado de la alerta, pero no he hablado justo de que me has donado 80 bits y yo desde aquí agradezco muchísimo la donación, ¿no? Se agradece Espero muchísimo. Espero que la profesora... Creo que la próxima mejora de escoba será aún más impresionante que la anterior. Ven a Spinwiches cuando puedas. A ver. Es mejora de escoba, pero no tengo dinero. O sea, 928, seguramente sea más pasta. Igualmente también hay que reconocer que tengo objetos para vender. A ver, espérate. Día de espacio, pero claro. Si hay más misiones ahora. Vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Hay leña, si hay que poner mapa. Hogwarts, Hogsmeade, mundo, era el mundo. Ah, no, en Hogsmeade. Ya me estoy rayando yo. Tenemos que vender objetos. Pero no creo que vaya a poder comprárselo. Costará, yo creo que... Si el primero fue unos 1.000, 1.500, el segundo será 2.000, 3.000. Tenemos 900, no creo que vaya a dar para a veces parece que todo conduce pero por lo menos sí quiero echar un vistazo a ver cuánto vale. Hola de nuevo, un placer volver a verte. Como siempre, te he aplicado un precio especial por la mejora. 4.000. Lo voy a vender mejor. 4.000. Gracias por pasarte y ojalá vuelvas pronto. Bueno, por lo menos ya tengo espacios. Vamos a hacer las misiones principales, pero... Sobre todo porque quiero... Sobre todo es por ya ir consiguiendo las misiones de compañeros. Que me interesa tener las misiones de compañeros, así que a ver si podemos. Pues eso, era ir a sala de los mapas. Es Hogwarts, salas secretas, cámara de los mapas. Quería vender. A ver si más adelante podemos conseguir más dinero. Y podemos hacer cosillas. Rebelio. Saludos. Hola, profesora. Traigo noticias. Los duendes están buscando algo, otro almacén. Han construido taladros para facilitar la búsqueda. Oh, es preocupante. ¿Esos almacenes son como el recipiente roto del castillo de Rookwood? Así es.
Me temo que no hay tiempo que perder. Eche un vistazo al mapa. Por suerte, la siguiente prueba está cerca. Es en Hogwarts. Como sabes, fui directora en mi época. Mi retrato está colgado en el despacho del director. De hecho, vi cómo el profesor Black se enteraba de tu llegada. Confieso que me picó la curiosidad. ¿La siguiente prueba es en el despacho del director? Así es. Esperaba que, llegado el momento, el ocupante de ese despacho nos ayudase. Por desgracia, este director no parece tener ningún interés en nada que no sea él mismo. Habrá que acceder al despacho cuando no esté. Entiendo. Muy bien. Buscaré la manera de entrar. Bien. Nos veremos en mi retrato de allí. Hasta entonces. ¿Me juego algo? Poción multijugos, tío. Apuesto que va a ser poción multijugos. ¿Cómo puedo acceder al despacho del director? Poción multijugos. Tal vez el profesor Fig sepa cómo hacerlo. Poción multijugos, me la juego. O sea, es que... es a huevo, ¿no? Poción multijugos. No sabes lo que te dio. Antes de que entre la palma flu. Lo que sí voy a salir, porque me acuerdo que en la sala esta había cosas. ¡Rebelio! Y no lo podíamos ver por culpa de que no teníamos... no teníamos las cosas, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí esto era de nivel... mira, nivel 1. Al ojo mora. Que no teníamos ni siquiera el ojo mora, madre. Rebelio. Este ya lo hicimos. Era aquí. ¡Rebelio! Una estatua de troll. Escucho un tilín al fondo. Será al otro lado, pero bueno, abajo hay algo. Voy a tener que ir a la sala de los menesteres. Estaba arriba. Rebelio. Pero será súper arriba, ¿no? Porque vamos. Aquí ya no me sale nada en doradito. Será arriba, será arriba. Al ojo mora. Lo que os decía, ¿lo veis? Que hay puertas. Demigáis. No puede ser un demigáis ahora. Bueno, es positivo, ¿no? Pero, joder. Vale, ¿y dónde está el demigáis? Eso estará en algún otro lado. Deberíamos hablar con las amistades del señor Beagle.
Creo que puedo escabullirme sin que mi madre se entere. Quedemos cerca de Hogsmeade y tracemos un plan. Ah, mira esto. Creo que sé cómo y dónde abordar a los centauros para proteger a los Snidgets. Reúnete conmigo en el bosque prohibido. Lo que os decía, esas misiones, creedme que valen mucho la pena. Vamos a coger al Nemesis. Es que por eso, cuando tengamos una mano así, tan evidente, me parece correcto hacerlo así. ¡Rebelio! No nos dejamos nada, ¿no? Y aquí hay otro. Nivel 2. A lo Mora. Es lo bueno de los de nivel 2 y todo eso. De alquimia. Pero se está medio de ruido. Joder. Y encima pone que es solo para cuando la piden a los usuarios con más... O sea, si hay usuarios que lo piden, se lo dan. ¡Qué tíos! El dragón. ¡Rebelio! No tiene nada. Esto ya lo habíamos hecho, si mal no recuerdo. Esto también lo habíamos hecho. Es verdad. Que esto quería mirar si había... Se podía pasar y no... No lo vi en condiciones. Estoy mirando como si tuviera algo, pero realmente... ¡Confringo! ¡Rebelio! Tapices de la saga del hombre lobo. Este conjunto de tapices narra la trágica historia de una bruja que, a la que mordió un hombre lobo. La bruja decide abandonar a su hogar para proteger a su hijita y a su marido. Se rumorea que desde entonces la niña solo se dormía al oír los aullidos de un lobo. Curioso. Y aquí morfología de los hombres lobo y tal. Recuerda mucho a la saga de Harry Potter estos hombres lobo. Y hay un perrito, un hombre lobo chiquitito, puede ser. ¡Rebelio! Es verdad, porque aquí había para abrir también, pero no se podía por cerradura. Al ojo mora. Vamos a abrirlo. Es que ahora estoy cuando aprovecho a todo, ¿eh? Oh, ¡qué calentito y agradable! ¡Rebelio! A ver. Si esto se quita y puedo verlo bien. Sería 12, 10. Y la araña esta eran 8. Pues sería. Este sería en la primera interrogación.
Sí, así. Y en el segundo es un 7 más unicornio es 1. 7 y 1, 9. Pues otro unicornio. ¡Rebelio! ¿Dónde está el... el este? ¿Dónde está la... la puerta? Ah, mira aquí. Ahí está. Opa, o sea, ah, bueno. Finite. Rebelio. Retrato de Gorgona. Páginas de la guía. Cuadra al óleo de una hermosa Gorgona y su pretendiente, el cual tiene un buen juicio de apartar la mirada mientras se inclina para besarle la mano. Se dice que el artista, al entregar el cuadro, miró a la protagonista por accidente y ahora es una escultura que decora un jardín de Grecia. ¡Finite! ¡Qué mola! Si solo tenía intención de ver placas de una o dos reglas. Esto es un guiño al, a la película de La Orden del Fénix. Al final me veo volviendo a Hogsmeade, ¿eh? Solamente para luego vender cosillas, porque madre mía. Rebelio. ¿Qué has hecho? Sí, dije que para siempre, pero no me refería a esto. ¿Y bien? ¿Ya estás contento? Por favor, espera. Al ojo, y otro demiguys, ¿eh? Tener estas pausas para explorar el castillo es tan guay. Y venga, vamos a explorar ahí un poquito el castellete. Te tengo, demiguys. ¡Rebelio! Y esto pinta que la sala de Snape... en la de que tenía en el base y practicaban por ahí cerca la... la oclumancia, ¿no? Esto ya lo hemos explorado, entonces... esto ya deberíamos haberlo visto. O... también había... la esta, la cerradura, y por eso no hemos podido explorarlo hasta ahora. Puede ser, puede ser. ¿Ya vamos a otra aventura? De Doxy, pero se cuajarían. A ver. Lo ideal, en mi opinión, sería hacer las secundarias. Que es... Nate o Poppy. Me atrae más Poppy. En sentido de hacer sus misiones. Vamos a ver, de hecho, vamos a ir a Hogsmeade, vendemos. O sea, más que nada... ¡Anda, Esbertus! ¿Qué tal? Dime, ¿qué me has dicho ahí? ¡Cruzado! Dime, Esbertus. Dime. Me he elegido para las listas del partido. ¡Hostia! ¡Felicidades! ¿Sigues por Podemos? ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? ¿Y por qué? ¿Por qué partido es? ¿Un maoista o algo raro? Has vuelto. Es un placer verte de nuevo. Gracias por pasarte y ojalá vuelvas pronto. Oye, me tienes que informar sobre él, a ver cómo es.
Vale, por mí bien. Te tengo que presentar gente, ¿eh? Ya, estoy hablando últimamente con maoístas y demás. Ah, espera, ahora que lo estoy pensando. Antes de irme... Quiero hacer una cosa antes de irme. Hay que ir a Hogwarts, vamos a ir a la sala de menesteres. Es un poco mierda y tal, lo sé, pero... Pero eso. Más que nada estaría guapo. A ver cómo es el partido y tal. Porque yo ya estoy pasándome de un fascismo que tenía a un fascismo rojo, ¿eh? Que es la ideología totalista, para que me entiendas. La ideología totalista me está encantando muchísimo, tío. Vale, aquí estará todo. Mira, ahí estiércol, de la mejor calidad. A ver qué han hecho aquí. Mira, trueno brebaje, poción de invisibilidad, poción máxima. Ya con tener tres y esperar los 10 minutos ya... Recuperar la inversión de uno, ¿eh? No, no he rescatado los testers. Ahí, es que tengo... Ahí, vamos, o sea, tengo ahí todo bien, vamos. Bien pertrechado a lo bestia. Ah, espera, ya que estoy. Son mejores, túnica de pana misteriosa y la y unos guantes. Vamos a verlos. Equipo. La túnica no la podemos equipar porque es un nivel por encima, pero fijaos, del 72 pasa al 85 de ataque. Y de hecho voy a volver a hacer el canal político y quiero entrevistar a gente de todo tipo de ideologías y todo, ya te digo, o sea... Va a ser bastante interesante. El medio de magia antigua se llena más rápido. Los trolls te infligen menos daño. Prefiero este mil veces. Que dices, oye, es que baja la defensa. No te preocupes. Ahora se solucionará todo. Vamos a ver. No se ha puesto la mejora. Nivel 22, este de nivel 27 y el otro metemos nivel 25 y este es de nivel 28. Vale, vamos a mejorarlo. Y necesitamos plumas de flower. Es que eso me gustaría tener el animal y ya irle pillando pluma y ya mejorar la esta. Pero claro, como estamos a nuestro rollo. Ahora sí, vamos a ir para allá y de paso lo dejaremos ahí por ahí. O sea, simplemente va a ser... ponernos y dejarlo ya para lo de Poppy. Hoy ha sido un directo más tranquilo. Hoy hemos empezado a las 7 y terminamos a la 9, o sea, una hora menos. Pero entender que hoy ha sido porque he tenido cosas que hacer y ahora es cuando he podido. ¡Rebelio! Sí, eso es para ir a la cueva, que esa ya la hemos explorado. Ahora habrá que tener cuidado con los enemigos y listo. Los crisopos. Aunque antes de ir... Vamos a... Puedo hacerlo. Vamos a guardar y lo dejamos por aquí. La voy a hacer, pero no te preocupes, Sanguinius. Será en un canal aparte, no será aquí, ¿eh? Así, si no quieres verlo, no te preocupes. Además, yo lo voy a llevar bien, o sea, no va a ser a malas.